Muy bien, gracias. Te salvaste de estos últimos toques. Oye, Andrea, aprovechando que estás aquí, que tenemos a una reina de belleza con nosotros en Enamorándonos, queremos que nos ayudes a alguien que toda su vida ha soñado con ser una reina, que ha le pongan sido un la sueño corona, para ella. La banda. De verdad ha sido un sueño. Y aquí en Enamorándonos cumplimos sueños también. Así es. Queremos muy que bien. Ese sueño se haga realidad. ¡Bebecita! ¡Oli! ¡Ven para acá! ¡Bebecita! ¿Fuiste alguna vez reina de la primavera, de la primaria, de la prepa, de algún lado? La verdad es que nunca. ¿Nunca? ¿Y siempre soñaste con ser reina de belleza? Sí, siempre un poquito. Ven para acá. ¿Soñaste poquito? ¿Cómo? No entendí. O sea, eso. Siempre he querido así de corto, largo. A ver, Andrea, ¿cómo tiene que ser esto de corto? Pues bueno, es algo que ya no está. Ve aprendiendo, ahorita, bebecita. Bueno, que ya no está de moda. Sí, pero ya no se utiliza, pero es corto, largo. ¿Y ahora cómo es? Ahora nada más así, sí, no, sencillo. Más casual, más natural, más auténtico. Más fresco, oye, más muy oye, bien. Bebecita, ¿tú cómo te sientes cuando te critican por ser especialista y así? Pues la verdad es que es algo que no me afecta tanto, pero me siento un poco triste y un poco feliz porque hablan de mí. Ah, ¿y tú cómo te sientes, Andrea, si te critican a través de las redes? Si algo a lo mejor no les gustó de lo que hiciste o lo... Pues bueno, yo estoy consciente que siempre va a haber comentarios buenos y malos y que siempre hay que tomar lo positivo de cada uno de ellos, porque al final de cuentas son críticas constructivas que pues van a mejorar la persona que eres. ¡Por eso es reina de belleza! ¿Ves, Danielita? Esa es la actitud. ¡Esa es la Todas actitud! Todas las críticas son para mejorar, ¿ok? ¿Estás sí. aprendiendo? Para que las tomes así, Danielita. ¿Sí, bebecita? Sí. Bueno, pues entonces a la bebecita le vamos a poner... Mira, bebecita, lo que su te corona. Tenemos. ¡Wow! Voy a llorar. ¿Os harías el honor, Andrea? Claro. Que nos el honor. Graba esto, porque la verdad Churli. Es que tú sabes cómo funciona esto. Yo no tengo ni la menor idea. Yo perfecto, nada más la traigo ver, y ya tú sube, haces por lo favor. Demás. Y yo no sé cómo funciona. Ay, qué linda. A ver, primero va Ay, la qué corona. Linda. ¿Me agachó? Ahí está. Tu sueño se hace realidad, es para que no se le caigan. Así ¿qué, es. ¿Sí? Sí, claro, para que no se le vaya a caer la corona. Ah, mira. ¿Qué se siente? Se siente ser muy... ¿De qué es la corona? Ay, no. Ay, Daniela. De muy especialista. Exacto, aquí dice especialista en fracasar en el amor. ¡Esa es tu banda como reina de Enamorándonos, bebecita! Ay, gracias, mami. En eso eres más especialista que cualquiera, bebecita. Sí, yo creo que sí, ¿eh? Gracias a todos mis bebecitos, a mis haters y al pollo amoroso, porque sin él no me motiva todos los días el pollo. Te motiva el pollo, muy bien, bebecita. Ojalá y encuentres el amor muy pronto para que ya no fracase en el amor. Andrea, te queremos agradecer que estés con nosotros en Enamorándonos, que descanses un poquito, porque sé que las clases van a estar intensas de aquí a Miss Universo. Así es, pues bueno, ya luego vendré para platicarles cómo ha estado siendo mi preparación. Por favor. Claro, y pues sí. Bueno, que estén al pendiente de todo este camino, este nuevo proyecto que inicia, para ir muy bien representados a Miss Universo. Pues esta es tu casa y de verdad... Te deseamos toda la suerte del mundo, bien merecida esa corona. Gracias. Y sabemos que vas a poner el nombre de México bien en alto. Siempre serás bien recibida. Gracias. ¡Felicidades, Andrea! Gracias, qué lindo. Y acompáñanos a ver la cita de Oscarín y Sandy, que parece que hubo ahí una locura. Ya sabes, el payaso que anda acá con otra payasita. Gracias, Danielita, esa es la actitud. Esa es la actitud. Todas las críticas son para mejorar. ¿Ok? ¿Estás aprendiendo? Para que las tomes así, Danielita. ¿Sí, bebecita? Sí. Bueno, pues entonces a la bebecita le vamos a poner... Mira, bebecita, lo que su te corona. Tenemos. ¡Wow! Te voy a llorar. ¿Os harías el honor, Andrea? Claro. Que nos el honor, graba Andrea, esto, porque la verdad Churli. Es que tú sabes cómo funciona esto. Yo no tengo ni la menor idea. yo perfecto, nada más la traigo ver, y ya tú sube, haces por lo demás. Favor. Porque yo no sé cómo funciona. Ay, qué linda. A ver, primero va Ay, la qué corona. Linda. ¿Me agachó? Ahí está. Muy bien. Gracias. Te salvaste de estos últimos Oye, toques. Oye, Andrea, aprovechando que estás aquí, que tenemos a una reina de belleza con nosotros en Enamorándonos, queremos que nos ayudes a alguien que toda su vida ha soñado con ser una reina, que ha le pongan sido la corona. Un sueño para ella. La banda. De verdad ha sido un sueño. Y aquí en Enamorándonos cumplimos sueños también. Así es. Queremos Muy que bien. Ese sueño se haga realidad. ¡Bebecita! ¡Oli! ¡Ven para acá! ¡Bebecita! ¿Fuiste alguna vez
reina de la primavera, de la primaria, de la prepa, de algún lugar. ¿Tú cómo te sientes cuando te critican por ser especialista y así? Pues la verdad es que es algo que no me afecta tanto, pero me siento un poco triste y un poco feliz porque hablan de mí. Ah, ¿y tú cómo te sientes, Andrea, si te critican a través de las redes? Si algo a lo mejor no les gustó de lo que hiciste o lo... Pues bueno, yo estoy consciente que siempre va a haber comentarios buenos y malos y que siempre hay que tomar lo positivo de cada uno de ellos porque al final de cuentas son críticas constructivas que pues van a mejorar la persona que eres. ¡Por eso es reina de belleza! La verdad es que nunca... ¿Nunca? ¿Y siempre soñaste con ser reina de belleza? Sí, siempre un poquito. Ven para acá. ¿Soñaste poquito? ¿Cómo? No entendí. O sea, eso. Siempre he querido así de corto, largo. A ver, Andrea, ¿cómo tiene que ser esto de corto? Pues bueno, es algo que ya no está. Ve aprendiendo, ahorita, bebecita. Bueno, que ya no está de moda. Sí, pero... ya no se utiliza, pero es corto, largo. ¿Y ahora cómo es? Ahora nada más así, sencillo. Más casual, más natural. Más auténtico. Más fresco. Oye, bebecita, tu sueño se hace realidad, para bebecita. Sí, claro, para que no se le vaya a caer la corona. Ah, mira. ¿Qué se siente tener la corona? Se siente ser muy... ¿De qué es la corona? Ay, no. Ay, Daniela. De muy especialista. Exacto, aquí dice... especialista en fracasar en el amor. ¡Esa es tu bata como reina de enamorándonos, bebecita! ¡Ay, gracias, mami! En eso eres más especialista que cualquiera, bebecita. Sí, yo creo que sí.